estrellas, hoy es lunes. Terminé con mis clientas y tuve que bajar al centro porque bajaba al centro. Bueno, mira, llega de cosas. Bajaba al centro por estas pastillas, ¿vale? Que son el magnesio y el potasio que nosotros nos tomamos siempre. Súper importante para la salud tomar magnesio y potasio. Y entonces, pues tenía que ir a la tienda de la especia. Entonces, de la tienda de la especia me he traído este magnesio y potasio, sale por 7 euros y pico, ¿vale? Dos pastillas al día. De allí me he traído también, que ya no me quedaba, harina de garbanzo. La utilizo para hacer rebozados, para los filetes, o sea, perdón, para freír el pescado sobre todo, ¿vale? En vez de harina normal, harina de garbanzo, que está riquísima. Me he traído harina de almendra, que esta sí va hacia el granel. Me he traído, creo que un cuarto, que es lo mínimo que se puede comprar. Para hacer panes, para hacer magdalena, para hacer bizcochos, para un montón de recetas, yo utilizo la harina de almendras. Eso es lo que me he traído de del reloj. Y ahora, ya está, ayer no me traigo nada más. Y ahora, de una tienda que hay cerca del centro, enfrente del mercado, que se llama Maqueda, que aquí todos los malagueños la conocen, me he traído estos cuchillos que son los únicos que yo utilizo, que son estos de arcos. Estos pequeñitos, en el Corte Inglés también los hay, ¿eh? Ellos lo tienen a 3,80, no sé a cómo los tendrá el Corte Inglés ahora. Yo en su día también los compré a muy buen precio. Y mirad, yo lo tengo en verde, en negro, aquí. Bueno, aquí para lavar hay unos cuantos. Aquí están estos, el amarillo y el este. Son los únicos, los tengo en verde oscuro, tengo otros negros. Son los únicos que me gustan para la cocina y el único tipo de cuchillo que yo utilizo para la cocina, a no ser que utilice la madera y acoja cuchillos más grandes, ¿vale? 3,80, bueno, esos tienen. Me duran años, años. Se me partió uno el otro día, entonces ya lo he repuesto. Y en una tienda que hay que venden pues caramelos, frutos secos y tal, como ya no quiero comprar en el Mercadona, ya lo he dicho 20 veces y lo quiero cumplir, pues me he traído de allí un cuarto de nueces peladas. Nosotros aquí tomamos mucho fruto seco. Almendras, porque quiero hacer esta semana albóndigas en salsa de almendra. Ya os sacaré por aquí la receta. Me he traído una cosa. Que es un pecado, pero es que me encanta. Me he traído pipas de calabaza, que a Rafa son buenísimas para la salud, sobre todo para los hombres, para la próstata. A Rafa le gustan muchísimo. Están en una farmacia y me he comprado Gelocatil. Porque yo os digo una cosa, yo me estoy haciendo mi mayo muy rápido. No sé, por favor, comentadme de verdad si os pasa. No me ha pasado en todo el invierno, pero es que me levanto con un dolor. De hecho, la tengo, no sé si aquí la podéis ver así. Mirad. Aquí no se aprecia casi. Esta mano súper hinchada, pero es que las dos manos me duelen, las muñecas, todo lo que las de estas de las coyunturas, dice aquí, pero no se llama así, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Tengo un dolor en las manos, en los tobillos, en las rodillas, bueno, me duele todo el cuerpo. Así me levanto todos los días porque hace muy mal tiempo en Málaga y eso que tanto me decían a mí, mis amigas mayores y mis clientas, ay, ya te darás cuenta, es que la humedad, es que la humedad, es que estoy matadita de los huesos, es la humedad. Yo no sabía eso lo que era, pero ya lo estoy sabiendo. Entonces, no suelo tomar pastillas, no soy muy aficionada a tomar ningún tipo de pastilla. Ya estoy intentando dejarla de la tensión porque la tensión la tengo muy bien. Tengo que hablar con el médico, le estoy apuntando todos los días cómo tengo la tensión. Pero sí que es verdad que hay días que es que no puedo. Por ejemplo, yo hoy tengo que ir al gimnasio, son ya las 2 de la tarde, ahora tengo que comer, hacer cosas en casa, lógico. He estado en el centro, he comprado y estoy muerta, de verdad. Y mira que he dormido esta noche, ayer me acosté temprano. Pero es que estoy muerta cuando estoy muy mal, pues ahora me tomo la comida a lo mejor, me tomo un Gelocatil y ya a la hora del gimnasio me encuentro un poco mejor. Pero es que hoy estoy hasta con los ojos así, parece que estoy borracha, macho. He estado hablando por audio con una seguidora mía, que me la como, hablo mucho con ella. Y le digo, ay, mira, Elena, es que me encuentro mal. Por cierto, como ella ve todos mis vídeos, Elena, de San Sebastián. Te quiero, un besito muy grande de aquí. Esta chica me hizo unos comentarios tan bonitos, es que es para comérsela. Es como mi amiga ya. Y digo, mira, Elena, es que me levanto con un dolor hueso y es que ya me estoy haciendo mayor, lo estoy llevando mal. Claro, hay que tener en cuenta que yo tengo 55 años, pero llevo con la menopausia 15. Entonces, si a ti te viene la menopausia con 55, 65, 70, yo tengo como si yo estoy como si tuviera 70 años. Ay, qué angustia me da. Qué mal lo voy a llevar. Bueno, sigo. Mira, de la tienda de la especia me he traído esto, pero de verdad que yo no pensaba, nada más lejos de mi pensamiento, que comprármelo. Pero delante mía iba una señora
Y las ha pedido, y a mí es que esto de la Navidad es lo que más me gusta, es que me chifla. Y las ha llevado la muchacha 1 kilo. Dice, dame 1 kilo porque es que me encantan. Digo, ay, ¿qué hago yo? Ahora me voy a llevar unas pocas. Frutas de Aragón. Es que a mí esto me vuelve loca, sobre todo la que es naranja, cubierta de chocolate, que no puedo. Son carísimas. Pero bueno, me digo, mira, échame, dice el muchacho, ¿cuánto? Medio kilo. Digo, tú échame un puñado. Y me he traído esta para de vez en cuando alguna tarde comerme una. Ay, qué bueno está esto. Yo la meto a la nevera. Se pone el chocolate crujiente. Ay, qué bueno está. Quien no lo haya probado, por favor, hay que probarlo. Y después me he pasado por. Me falta café. Me faltaba café en expreso. Tampoco tomo café todos los días. Ya Rafa también toma menos café. Pero bueno, me faltaba una de las mías. Me quedan muy pocas. Me he traído esta que me tomo yo, el descafeinado intenso, que me gusta mucho. Y me he regalado a la chica 3 cápsulas de café nuevo que han salido, que son estos. No sé si a mi Mario le gustará. No, esto. Y de primor, que por cierto, de la tienda de las especias me he traído este flyer de Algamar. De las algas, de todos los tipos de algas que hay, ellos tienen muchísimas. Esta tienda de verdad. A ver, ¿para qué? Ellos tienen muchísimos tipos de cosas y de algas tienen, pues todas estas que hay aquí. Y quiero introducirme en el mundo de las algas para meterla en mi alimentación, porque son buenísimas, para saber más o menos cómo las puedo utilizar. Y me parece un flyer muy interesante, me lo he traído. Ya si la utilizo y os la pongo en receta, pues ya os lo diré por aquí, ¿vale? Me lo estudiaré y me lo leeré. Y a primor iba a por el tinte, porque ya os digo, me lo dijo una seguidora y es que yo lo he notado y digo, jolín, tiene razón, las 2 veces que. Ahora porque tengo puesto el. No pesa la vitro. Ahora porque tengo puesto aquí el spray de este de tal, el de L'Oréal. Pero es que lo llevo echado, creo que no hace una semana, y es que no, es que sin, como mire con la gafa no me veo. Que se queda como la cana borracha y entonces no, a mí eso no me gusta absolutamente nada. Así que ya en una ocasión utilicé este de Yongueras. La verdad es que me gustó bastante. El de Mercadona vale 3,90. Bueno, ahora no sé porque habrá subido. Y este creo que me ha costado. A ver si cojo el ticket y lo digo con seguridad. A mí este tinte me gusta, ¿eh? Vamos a ver, primo. No es pesa la vitro, no calla. La tienda de la especia. Vamos a ver. Primo. El tinte me ha costado 4,75, o sea que tampoco está nada mal. Y es de Yonguera, deja muy bien el pelo, lo deja cuidado bien, ¿verdad? Yo que tengo buen pelo, yo no me hago nada, ya lo sabéis. Parece que llevo como mechas, bala ya, pero estas son mis canas que al llegar aquí abajo ya se van poniendo más claritas, pero yo no llevo ni mechas ni nada, ¿eh? Y me he comprado pues el número 6, rubio oscuro, que es el que llevo siempre. Así que bueno, me lo echaré, como me voy a Barcelona el domingo, pues procúrame, seguramente me lo echaré el viernes o por ahí. Para irme ya con la raíz que me aguante porque voy a estar allí una semana, ¿vale? Me han dado una muestra en Primor sin pedirla. Vamos a aplaudir. ¡Bien! Le tenía que aplaudir a la niña. Porque yo cuando me lo dan es porque está una amiga mía allí, vaya, eso está claro. Y es una crema hidratante de Clinique, ¿eh? Pues la probaremos. No me hace gracia mi Clinique, pero bueno. Y de allí me he traído eso y me he traído, mirad, esta colonia y otra cosa más. Me he traído esta colonia porque es que esta colonia a mí me chifla, esta. Es una colonia para niños, además con probiótico y vitamina B3, está genial. Y me gusta incluso más que la de Nuco. Es que me. ¡Ay, que me gusta cómo huele! Es que me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta cómo huele. Entonces, me gusta mucho echármela en el gimnasio. Cuando termino de hacer gimnasia, cuando ya me ducho y me vengo para acá, me impregno de colonia. Se la echo muchas veces también a la almohada cuando cambio la sábana. Si no tengo el producto este de Zara, que me gusta tanto, de Zara Home, que es de gardenia, pura gardenia que me encanta, pues esto me encanta también para echárselo a la ropa, para ponérmelo yo. Me encanta. Y vale 3,95. Se me gasta una, me queda un culillo así y ya me he comprado otra. Y de allí también me he traído esta pintura, que es pintura permanente, ¿vale? En un rojo precioso, porque las que tengo ahí son como más anaranjadas y no me gustan. Entonces he comprado un rojo, pues estoy esperando dos, que no vienen ahora con las cosas de los camiones. Y entonces me compré un rojo porque lo necesito. Mirad, este azul Klein me lo compré también en Primor, valen 6 euros y pico, creo que valen. Y la verdad es que está fenomenal. Lo que sí os digo una cosa: si no habéis hecho el curso de uñas semi permanente, permanente, no os la pongáis porque no os va a salir bien. Yo sé que lo venden en todos sitios, pero si no has hecho el curso, se te van a despegar. No es fácil poner este producto. Esto no se pone como una laca de uñas normal, para nada, ¿eh? Hay que hacer un curso que a mí me costó casi 400 euros hace muchísimos años, cuando no las ponía nadie en Málaga, ya las ponía yo. Pero que esto no se pone así de fácil como una pintura normal que tú la seques, que ya. No, 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 esto hay que preparar muy bien la uña, hay que saber hacerlo, en fin, hay que saber aplicarlo, es distinto a una pintura normal.
Si alguien sin hacer curso por aquí lo hace y le quedan bien y le duran un mes, que a mis clientes le duran un mes, pues que me lo diga porque es complicado, ¿eh? No, no es fácil. Y bueno, me he comprado este rojo precioso para tenerlo ahí. Y esto. Yo iba a Primor a por el tinte y a por esto. Esto lo enseñó en Instagram. Ay, espérate porque que os hable de ella, porque es que esta niña me encanta a mí. Es andaluza, vive en Huelva. Y se llama. Voy a parar el vídeo para mirarlo. En Instagram la encontráis como Rocío Alme. Una niña joven, yo la conocí en un meeting blogger que hicieron aquí con muchas influencers y youtubers de Andalucía, casi todas de Málaga. Y ella vino, bueno, es guapísima en persona, es un espectáculo de verdad. Que por eso digo que en la foto tiene un Instagram muy bonito, tiene unas fotos muy chulas, ella es para comérsela. Pero en persona no se ve en las fotos como ella es. En persona es espectacular, tiene un tipazo. Bueno, pues ella dijo que por haber visto a la reina del flow, ya le había entrado la neura y se había comprado una máscara de pestañas de este color, azul claim. Que es súper difícil de encontrar. Yo he utilizado una máscara, yo me la he comprado en lila, ya se la compró en verde, en lila y en azul, porque ya le da por ahí y se compra todas las cosas. Siempre tiene mucha ropa, me encanta. Ya sabéis que la de la reina del flow es una de las niñas que lleva siempre las pestañas azules. La verdad que queda chulísima. Yo me la he puesto por años, no ahora. Se llevaba hace muchos años. La lila sobre todo. Y lila solamente la encontraba en Christian Dior. Y la última vez que me la compré hace unos años me costó 38 € creo la máscara. Malísima. Habían cambiado la formulación o lo que sea. Se quedaban unos pegotones. Es que la tuve que tirar. Me gasté casi 40 € para nada. Esta vale 6 €. El color parece muy bonito. Lo voy a abrir aquí con vosotros a ver qué tal. Y a mí, si te pones un lápiz de ojo, siempre, lo digo muchas veces, siempre que hago un curso de maquillaje, como profesora lógicamente, o cuando enseño a alguna de mis clientas, si tenéis los ojos verdes, el lila es lo que mejor os podéis poner porque queda precioso de sombra. Una sombra naranja y un lápiz lila, por ejemplo. El naranja y el lila es el que mejor le queda a los ojos verdes. Y una máscara de pestaña lila y te hace el ojo mucho más verde. Y a las morenas que tenemos los oscuros, exactamente igual, quedan preciosos los ojos. Si tú te pones un lápiz negro, un lápiz marrón, pero te pones una máscara de pestañas lila, el ojo queda precioso. Es casi imperceptible, se nota cuando te da el sol o te mueves o algo, pero de verdad que quedan los ojos muy bonitos. Vamos a ver qué tal es este color. Jolín, como para abrirlo allí. Un momento. Y esta en este caso es de Vivian Sabó. ¿De Vivian Sabó? A ver si estoy metiendo la pata yo ahora. Vivien Sabó, es esta. Es que ahí no se ve bien. Vivien Sabó. Y tiene un verde, como un verde musgo precioso también, que tiene que quedar muy bonito. Pero a mí me gusta mucho el azul y el lila. El azul ya me veo yo que es muy cantosa, pero las máscaras de pestañas lilas quedan preciosas. Yo, de hecho, cuando me casé, la primera vez, hace 34 años, yo llevaba un lápiz de ojos lila, me maquilló un maquillador de Málaga que maquillaba muy bien. Se me acaba de partir la uña ahora mismo. Y llevaba una máscara de pestañas lila que la gente decía, ¡qué guapa! ¡Pero qué guapa estás! Y lo que llevaba era una máscara de pestañas lila, mirad. Uy, qué bonito, me encanta este color. Precioso, me gusta. Vamos a ver. Ya os diré, no he probado yo nada de esta marca. Cuando me maquille con esto, os lo enseño, ¿vale? Para que veáis cómo queda el ojo de bonito. Y. Ya está, de Primor solamente me he traído eso. La máscara me ha salido por 6 € y pico. A ver. Ahí ya perdí el ticket otra vez, ¿no? 6,50 me ha salido la máscara, que está muy bien. Otro día que pase me llevo el azul. Y me he pasado por Kiko porque lo vi el otro día. Se me está acabando mi iluminador de. Nunca me acuerdo el nombre de verdad de la firma. Bueno, que me encanta. Es carísimo, pero me ha durado años y me encanta. Y vi una cosa parecida y además sirve también como colorete. En Kiko, mirad, es este formato, el Velvet Touch, el número 02, es un colorete. Mirad, tiene un color divino. Es como, aquí se ve más oscuro en la cámara, pero es como si fuera un salmón clarito. Queda preciosísimo. Pero ya tiene puesto el iluminador, entonces me encanta, porque tiene como un tornasolado, como si fuera dorado. Y la verdad que yo ya me pongo iluminador encima del colorete siempre, porque ya para una edad queda la piel más jugosa, más bonita. Creo que tiene un color divino. A ver si os hago un swatch y se ve mejor. A ver, mira, así se ve mejor para pasar. Que claro, aquí se ve el color, ¿veis? Pero lógicamente esto hay que difuminarlo. El colorete siempre hay que difuminarlo. Y ya os digo que ya con una edad, todo lo que nos pongamos en crema nos rejuvenece un montón. Me encanta el color que tiene. Y es que no se aprecia en la cámara. Y el tornasoladillo que tiene así doradito, buenísimo, me encanta. Y le he visto
de estas cosas que sacan, que no la tienen siempre puesta, sino que salen en una colección, un iluminador también líquido con un gotero en un color que cuando yo me pongo morena, para el verano lo voy a comprar, la próxima vez que vaya lo compro. Me he arrepentido de no traérmelo, como un dorado pero muy suave, bueno, precioso, un iluminador divino. Los iluminadores ya a una edad nos ayudan muchísimo. Lo que no me gusta a mí es que tenga glitter. Una cosa es que tenga brillo, un tornasolado, y otra cosa es que tenga glitter. El glitter a mí eso no me gusta, no sé qué sea para una fiesta, para una noche y tal, vale. Pero en términos normales, en día a diario, glitter, para mi gusto, ya sabe que yo siempre hablo para mí, pues no me gusta. Y bueno, pues estas son las cositas que he comprado. Hoy voy a comer arroz. Ayer hice paella de arroz que me salió riquísima. Y sí, yo me como el arroz. Aquí mirad todo lo que me queda de arroz. Yo me como el arroz al día siguiente. Yo no tiro comida. Me fastidia un montón tener que tirar comida. Entonces, sobro mucho. Yo es que no sé cómo cocina para dos. Yo siempre cocino más cantidad. No sé por qué. Bueno. Entonces, yo ahora me caliento. Mi arroz está pasadito. Me da igual. A mí me encanta. Me salió riquísimo. Lo hice con pulpo. Con pulpo, con magro. Le eché calamares y almeja no le eché, que me encanta con la almeja, pero no tenía. Y le eché langostinos grandes, muy rico. Ahora me como yo mi plato de arroz, que no debería, pero no lo voy a tirar. Entonces lo que hago es que cenaré más liviano, no meriendo, en fin, yo hago mi apaño. Y voy a hacer también chistorra, pero para que se lo lleve Rafa. Igualmente yo chistorra puedo comer, porque mira, me sobró esta del Mercadona. Me sobró una que se me ha caído del. Estas que son del Mercadona, que las dos que faltan. Las eché las lentejas que me salieron riquísimas. Entonces, compré dos en Carrefour, estas más largas, vamos a ver cómo están de buenas. Entonces, yo ahora esto lo hago así a trocitos, con mucho ajito y aceite, y se quedan riquísimas, sin pan. Esto lo soy un bocadillo de chistorra, que está buenísimo, pero sin pan. Así que bueno, yo me lo como y no pasa nada. Y eso yo lo puedo comer, está riquísimo. Quizás me lo coma a lo mejor hoy para cenar. Y bueno, por ahora nada más, mis estrellas. Esta tarde quiero ir al gimnasio, pero ya os digo, me voy a tomar un Gelocatil porque estoy de dolores. Increíble hoy. Me voy a tomar un Gelocatil. Creo que voy a romper el ayuno con un batido de verduras, pero hoy me voy a hacer un batido. No me voy a hacer un licuado. Voy a probar con el batido, que lo vi ayer en TikTok. Entonces voy a echar como un vaso de agua. Y ahora le voy a echar apio, pepino. Le voy a echar. Le puedo echar también aguacate, por ejemplo. Apio, pepino, espinaca y a ver qué tal. Ahora os lo voy a enseñar. A ver cómo está eso. Yo creo que estará bueno. Y limón. Bueno, a ver cómo sale este invento. Pues yo creo que va a salir muy espeso, pero bueno, voy a poner como medio vaso de agua, que es como yo lo vi en el vídeo, ¿vale? Medio vaso de agua. Voy a poner menos cantidad de las cosas, claro, porque si no, no me va a caber. Voy a ponerle un poquito de hierbabuena y jengibre. Voy a ponerle un puñado de espinaca, como algo así. Voy a ponerle un poco de manzana. El limón se lo pondré exprimido después. Un poco de manzana. Media zanahoria. La voy a picar un poquito más, porque si no, yo creo que no se va a picar. El apio. Yo creo que no se va a hacer. Y un medio pepino. A ver, esto con tan poca agua no se va a hacer. Vamos a ver. Ya verás tú. Sí, bueno, el truco estará lógicamente en picar más las cosas. Voy a picar un poquito el pepino, si no, no se va a hacer, lógicamente. Mira, le he picado todas las cositas, le he puesto la otra media zanahoria y a ver si así ahora se hace. Y le he exprimido el limón, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Pues tiene que estar bueno, ¿no? Hombre, más fibra debe tener que el otro. Sale más de un vaso, y sale enterillo, no me importa. Vamos a ver cómo está de sabor. Tiene una pinta. Ay, perdonadme la cámara. Vamos a ver cómo está de sabor. No está tan bueno, no sé por qué. ¿Será porque lleva menos manzana? No sé. Esto nada más que sabe a espinaca, porque está mucho más bueno licuado. No entiendo. Así sabe a verde. Punto. Sin embargo, licuado tiene un sabor muy rico.
No sé por qué, me lo voy a beber, por supuesto, pero la próxima vez me lo hago licuado, aunque yo supongo que así es mucho más sano, la verdad. Es mucho más espeso. De hecho, sale el limón y estaría más bueno, ¿no? Lleva lo mismo que le he hecho siempre, no entiendo por qué no está igual de bueno. Hombre, mucho más espeso también. Mucho más espeso, mira. Ahora está más bueno, creo que tendría que moverlo yo porque el limón se ha quedado abajo. Espérate. A ver que lo mueva. Hombre, esto es mucho mejor que el otro, eso está claro. Probablemente la Thermomix, que sí lo dejará casi casi líquido. A lo mejor sabe igual, pero no lo sé. Me gusta más de la otra manera. No es el final de su vida. Solo el inicio de una vida distinta. Exacto. Los Lanzan, ¿podemos hablar un momento? Tiene un pañuelo. Hola, mis estrellas, acabo de llegar de la calle que tenía clientas y estoy haciendo la receta de las costillas de ternera. Perdón, que las voy a hacer estofadas y las patatas que ya las tengo en el horno. Mirad, las patatas, ¿no? Se están haciendo ahí, he puesto también una batata hoy. Y ahora estoy sellando un poquito las costillas de ternera, las voy a apartar. Y voy a empezar a sofreír la cebollita y una zanahoria grande que tengo por aquí. Lo que hay abajo es mantequilla y aceite, ¿vale? Y aquí las costillas tienen sal y pimienta. La estoy sellando un poquitín. Ahora ya esto pongo para hacer la salsa y después ya lo meto todo y lo cierro con la olla con un poquito de vino blanco. Ya he sacado todas las costillas y ahora voy a agregar la zanahoria con la cebolla y 3 dientes de ajo. Lo sofrío un poquito, no mucho, porque como estoy a cerrar la olla, ¿vale? No os imagináis cómo huele aquí la mantequilla, es que es... La cocina con mantequilla está buenísima. Luego voy a echarle un poquito más de cebolla. Le he puesto una cebollita más, entera, pequeñita, y ahí se está pochando un poquito. Cuando esté un poquito más pochada ya le agrego la ternera. La tengo aquí, le pongo un poquito de vino, un poquito de grano de pimienta negra y la cierro. Como tengo aquí las patatas puestas en el horno, estas patatas cuando ya las saque las voy a partir en dos, las pongo en una bandeja de horno, le pongo nata y queso y las pongo a gratinar. Y para aprovechar el calor del horno lo que voy a hacer es hoy ya una tarta de manzana, o sea de manzana con queso mascarpone, queso tuntar y manzana, las que hago siempre, para tenerla en casa para merendar o para cuando quiera seguir con el keto para no comer nada dulce, así que mete la pata por la tarde, que es cuando la meto. Este guiso de costillas se puede hacer perfectamente con todo en crudo, igual que un estofado normal de carne, ¿no? Pero sí que es verdad que si está pochadita la cebolla y la zanahoria, a mí me gusta más. El sabor es más rico, como más ahumado, me gusta más, ¿vale? Así que voy a esperar a que poche un poquito más para agregar la carne ya. Son las... Es temprano, son las 1:30, hasta las 2:30 que venga mismo así. Tengo tiempo de sobra. Voy ya mismo a pasar y a montar lo de la tarta y la tengo lista para cuando saque las patatas meterla. A ver, os voy a enseñar cómo hago la tarta, ¿vale? Pero ya sabéis que yo lo hago a ojo, entonces no puedo deciros 250 gramos de tal, 200, no lo sé. Entonces, yo le he echado, mirad, le he puesto 4 huevos. Aquí porque el queso cuando es invierno, como está muy denso, lo tengo que pasar primero por la turbina. Entonces le he puesto 4 huevos. Un piquillo que me quedaba aquí de queso de untar, le he puesto una tarrina de mascarpone, le voy a poner también un poco más queso de esto y lo paso por aquí. Y después lo paso a otro bol para ponerle la manzana y la harina de almendra. Ya he agregado la ternera, le voy a poner un chorreón bueno de vino blanco. Le agregaré también un poquitín de agua para poder cerrar la olla. Lleva su sal, por supuesto, y pimienta. Mirad, he mojado el papel de cocina, ¿vale? Lo he puesto en este molde redondo, es este de Ikea, este gris. Y mirad, esta es la consistencia que yo le dejo al bizcocho, porque como es de queso, no tiene que tener la consistencia espesa
de un bizcocho, ¿vale? Porque cuaja perfectamente. Así que ahora lo voy a poner aquí. Esto ya está echando humillo, voy a poner esto y ya lo voy a bajar, esta vez lo voy a poner al 4. ¡Ay! Ahí, lo voy a dejar 15 minutitos así. Una vez que ya he puesto la masa de mi tarta de queso aquí, le he recortado todo el papel sobrante, ¿vale? Y ya está lista. Cuando saque las patatas, vamos a ver cómo están las patatas. Las voy a pinchar a ver qué tal están. Y cuando estén las saco y meto mi tarta, que ya la tengo lista. Bueno, mirad, aquí están las patatas, que ya las he puesto con nata y gratinadas. Y aquí está la ternera, que le vamos a agregar la salsa de la cebollita, la zanahoria, que la he pasado por aquí. Bueno, vamos a ver cómo está la ternera. Tiene una pinta riquísima, las patatas, mira la pinta que tiene. Lo que pasa es que las patatas están hirviendo. Muy las patatas. ¿La mano te quema? La ternera tiene una pinta. La primera vez que la hago, ¿eh? Qué buena, riquísima. Está muy bueno. Se me ha quedado enterilla alguna zona de arriba y otra. Yo la he probado todavía. Tiene que quemar mucho. No. Ay, qué bueno. ¿Está buena? Mucho. Mi hija hace lo mismo que yo. Las patatas no deja. Patatas lo que Rafa, que no le gusta comérsela con la cáscara. Como normal. Pero a mí me gusta. Ay. Qué bueno. ¿Está quemado? Mira, así queda la tarta. Se tiene que enfriar, ahora todavía está calentita, está tiernita, pero no está tan tierna como si fuera solamente de queso, porque lleva la harina de almendra, y la verdad es que está, ya la he probado, está riquísima.